Dankeschön. Dankeschön, Fritz. Dankeschön. Dankeschön, ja basta. Sitzen machen. Schlemmer! Buenos días, señor McNamara. Schlemmer, ¿cuántas veces le he dicho que no quiero que se levanten y se pongan firmes cada vez que entro en la oficina? Lo sé, he dado órdenes tajantes. ¿Es que no entra en sus prusianas cabezas que ahora viven en una democracia? Eso es lo malo. En otros tiempos, si así se hubiera ordenado, se habrían sentado. Ahora con la democracia hacen lo que quieran, y lo que quieran es levantarse. Uno, ¿se sabe algo de la oficina del alcalde? Sí, señor, negativo. No nos permitirán en modo alguno instalar un distribuidor de coca en el Reichstag. A veces me pregunto quién ganó la guerra. Dos, recogió los billetes de avión para mi mujer y los niños. Sí, señor, positivo. Tres asientos en el de las seis para Venecia, transbordo en Frankfurt. Casi me olvido. Llame a la fábrica de Frankfurt para que nos envíen otras 100.000 botellas. La gente sigue pasando cocas al sector oriental y no devuelven los envases. Sí, señor. Tres, espero a la comisión comercial rusa a las 10:30. En cuanto lleguen, hágalos entrar. Sí, señor. Cuatro, queda despedido. Señor. A no ser que deje de una vez de dar taconazos. Sí, señor. Oh, dispense, siempre se me olvida. Instrucción de la Gestapo. Por favor, señor McNamara, no diga eso, no es verdad. Entre nosotros, Schlemmer, ¿qué hizo durante la guerra? Estaba en el subsuelo, en el subterráneo. ¿En la resistencia? No, conductor, en el subterráneo, ¿sabe? En el metro. Y desde luego era usted antinazi y nunca le gustó Adolf. ¿Qué Adolf? Abajo, donde yo estaba, no me enteraba de lo que ocurría arriba. Nadie me dijo nunca nada. Eso es todo, Schlemmer. ¡Rausmagen! ¡Rausmagen!